Bueno, los culés siguen pensando de que la UEFA no le va a sancionar. Eso pensaba también Laporta, pero está cambiando la forma de tratar este tema, porque están viendo que la cosa se está complicando. Bien, antes recuerda dejar like y suscribiros a este canal madridista, porque Laporta empieza a no descartar jugar fuera de Europa si acaba habiendo sanción de la UEFA, cosa que. Según ellos, no iba a haber, porque no hay motivos. Ahora empiezan a coger otras alternativas. Deben de tener ya miedo de que esto va a pasar, porque va a pasar. No hay ninguna, ninguna otra alternativa de que la UEFA no sancione a un equipo tan corrupto como es el Barça. Y después, encima de lo que dijo de, Fe, de Zeferín a este, de este equipo, que era lo más grave o de las cosas más graves que ha visto en su vida en el mundo de fútbol. Así que, oye, la sanción se está preparando, eh, la puerta lo sabe y se está pensando en jugar competiciones fuera de Europa. No sabemos, todo esto para ganar dinero. Así que podría ser perfectamente, por ejemplo, Arabia o China, alguna de estos países donde pueda ganar dinero. Y meterse en competiciones oficiales de esas de esos países. Imaginaos que encima pierden esas competiciones. Más ridículo todavía. Sería algo ya de cachondeo, vamos, a un nivel extremo, que este equipo nos da muchos cachondeos. Pero sería uno ya que era difícil de imaginar. Así que bueno, ojalá pase y nos podamos echar unas risas. Pero bueno, los culés empiezan, yo creo que a tener un poco de miedo.